estamos en, yo ni me acuerdo cuál es, qué número es esta de depilación. Bueno, el fin es que hoy me toca depilación y estamos aquí, son las 8:34, estamos terminando. No sé la hora. ¿Eh? No sé la hora. Yo soy la número uno con la chica que me toca. Así que nos vemos ahorita. Bye. Aquí ando con Coral. Ustedes saben que ella está de vacaciones. Se ve a contraluz. Llegamos al supermercado Leno, quedamos aquí a hacer algo. Miren el panorama, cómo está, un tanto con brisa. Vamos a matar el espresso, a buscar el dinero para... Entonces mira, aquí tenemos esto para una profesora. Este exfoliante. Y no sé, me faltan dos regalos más. Yo podría coger. Puede cogerle maquillaje a la profe Carolina, que a ella le gusta el maquillaje. Ella se maquilla. Se pone. Podría coger una brochita de esta. Y una de estas, que está muy estéril. Sí, ¿eso qué es? ¿Un pintalabio? O sea, o cogerle un pintalabio, eso y un pintalabio. ¿El qué? No, mire, esto, ajá, que ya ella debe tener de eso. Lo puede coger el Cosmetic Mirror, un espejo de cosas. Un espejo. Sí, le puede coger, bueno. No. Eso se ve más de niña. Ay, cuesta 39 pesos, me lo voy a coger para mí. Pero mire ese pozo que no. ¿Tú crees que le guste ese? Eso es para, eso es un bronceador. Uh-huh. ¿Dónde uno se lo pone? Ay, ¿dónde tú quieres? Sí, puede cogerle ese. Ese. Ya tenemos la profesora Carolina, Ingrid. Y falta Rosana, que ya yo sé lo que le voy a coger. Rosana. Está súper bonito. ¿Para quién? No sé, se lo podemos poner a Ingrid. Mm. Ay, mira. Aunque Ingrid no suele maquillarse. Que embellece tus labios.
Sí, eso sí, es que ella a veces pain, se pone Ingrid, hidratante. Ingrid, ¿verdad? Ese. Eso, pain, eso, pa, esas dos cosas, pa' Ingrid, y ahora vamos por Rosana. Ven, vamos. Ay, mira, hay uno de estos para cuando se vayan a maquillar. Eso es cuando se van a hacer skincare. Ajá, podemos coger eso. Y yo ahorita lo estaba viendo hasta para comprármelo a mí. ¿Cuál le doy a Ingrid? ¿Le cojo uno neutro? Cógele ese a Ingrid ya. ¿Y este para mí? Ese para Ingrid. Este. Ese. Pero que yo quiero uno también. ¿No? Y ya. Pues entonces. Entonces ya vamos por Rosana y ya nos vamos. Mateo ya nos vamos. Para Rosana, en el medio. Cogería como uno de... Me gustaría cogerle uno de Bavaria, pero el problema es que no sabemos si ella le haga bien. Aunque mire, reduce la apariencia de la... Pero está muy carito. Un jabón a Rosana y uno pero de mira. Esto. Mira, por ahí le voy a coger una Rosana de esto y uno de esto. Como para hacerle un seco. No, cogerle eso y la... Y puede cogerle una Pons, una agua micelar o una de esas. O de la que usted me compró a mí, que le sirve a todo el mundo, que es esta. Mi amor, yo tengo que comprarme una. Ay, el ácido hialurónico lo voy a coger. ¿Qué es eso? Ya esto, el nipe facial. Ese usted en un día no lo había comprado. Sí, yo lo tenía. Mira el bioil. Bueno, ya cogimos los detalles de la profesora. Ya tenemos varias cositas aquí para los regalos. Y vamos a pagar para irnos para otro sitio a comprar una cosa que tengo que comprar. Ven, mi more. Ay, miren eso. Gel Plus Gotero. Caspa. ¿Cuál es el de caspa? No, pero es este. Estamos coqueteando. ¿A quién yo le estoy coqueteando? A ese que usted estaba hablando en la caja. Le daño el video. Hable, para que la gente vea lo tóxica que usted hable. Ella estaba coqueteando con el hombre de la caja. Yo no estaba coqueteando. Le dio 50 pesos y él se puso feliz hasta cuando se fue el río, mi amor. Eso te cae. ¿Tú me estás mirando? Miren qué bonito estos guineos y esos plátanos. Es raro que aquí estén así. No lo llevan de una vez. Nosotros ya llegamos aquí a la casa. Miren, está lloviendo. El día está hoy para estar en la casa. Gracias a Dios que llegamos. Por eso yo le dije a Coralí, vámonos temprano. Porque sabía que eso iba a pasar. El día está súper, súper difícil para estar en la calle. Porque anda un ciclón. Sí, les decía que ya llegamos aquí a la casa. Les voy a mostrar lo que compré. A ver si el espacio me deja. Pero ya gracias a Dios estamos acá en la casa. Baby.